ser actor es, qué sé yo, está tan pegado a toda mi vida que nunca me lo pregunté demasiado. Digo, siempre tuve la necesidad de ser actor, creo que es el lugar donde mejor me expreso y digo lo que tengo ganas de decir. Y en cuanto a satisfacciones, siempre el actor lo que busca es la aprobación del espectador. Sea en teatro, en cine, en televisión, lo que quiere el actor es llegar al espectador, que esa historia que cuenta, que ese personaje que está narrando, el espectador sienta identificación, acercamiento, que le están contando una historia, que le están hablando de él. O sea, que es un encuentro. O sea, la necesidad del actor es encontrarse con el espectador, siempre, en el campo que sea. Pero yo les digo en esta hora que el empleo en la Secretaría no es un puesto administrativo, es un puesto de combate. Y a los puestos de combate no se renuncia, se puede tenerlo. El cine para mí es muy relativamente nuevo, tiene 10 años. Si bien fue muy esperado por mí durante toda mi carrera, empezó más bien no hace tanto tiempo, 10 años. Cuando yo era joven, hice algo de teatro. No le creo. No, de verdad, escribí una obra que se llamaba Silvino Abrojo. Y era la historia de un paisano que siempre se le detenía el reloj a las 3. El teatro sí, el teatro empecé desde muy chico y y seguí estudiando y seguí trabajando. Pero también no vino tan temprano. Recién a los 30 años fue cuando yo empecé a hacer teatro más profesional, digamos. Pero si no, era tomar cursos, era el eterno actor que tomaba, el eterno alumno, ¿viste? Siempre me estuve capacitando como actor. Yo siempre digo que el teatro para mí es mi casa y el cine es mi casa de fin de semana. Estoy como encontrándome, si bien voy por la película casi número 20 o algo así, el teatro, la cosa es acumulativa. A través de los años uno va tomando mucha más experiencia, se relaja un poco más. Y entonces, digo, hay algo de esa relajación que te permite estar en un lugar mucho más a tus anchas, que es el teatro. Mira, Ugarte, con todo respeto, se está metiendo en un quilombo grande. Piense, espere. Márquez vendía obras robadas y tenía la galería como pantalla. Si es como pienso, Basualdo está haciendo lo mismo. La televisión está tan ligado a lo comercial que el tiempo de creación es mucho más corto. Es muy estresante para mí la televisión. Tuve la suerte de hacer cosas que me han gustado mucho, como por ejemplo Las huellas del secretario, que fue un proyecto del Inca que para la televisión pública. Y después algo que hicimos con Mercedes Morán, ese es un producto dirigido por Fisherman que fue maravilloso, que era la historia del obispo Podestá con Clelia Luro, un obispo que se enamora de esta mujer. Aborda todos los temas religiosos, pero de distintas ópticas. Sí, ya lo sé, leí la revista. Y además creo que compartimos esa misma convicción, ¿no? Que hay que mostrar una nueva imagen de la iglesia, del sacerdote, presentar la doctrina de forma encarnada. Sí, difundir el humanismo, ¿eh? Sí. Como director de teatro he hecho pocas cosas. Esas obras han sido proyectos que me han convocado, digamos. Han sido exalumnos o actores que me proponen, mira, tengo un texto. Y así fue como dirigí. Pero no estoy tan metido en la dirección. Pero lo que me seduce siempre de dirigir es que al ser actor tengo algo. A mí me apasiona el actor fundamentalmente. Entonces me gusta ese proceso, me gusta ese camino creativo que es entre el actor y el director, esa búsqueda. Me atrae mucho porque me acerco mucho al actor. Soy actor fundamentalmente, más que director. Ahora estoy ensayando una obra de Marco Antonio de la Parra que se llama El Ángel, dirigido por Dora Milea, con Walter Bruno y yo. Y es un proyecto que estoy muy entusiasmado porque no todos los días te llegan textos que uno tenga ganas de representar, de actuar. Y ese es un texto justamente, me parece que eso lo estaba esperando. Estaba esperando un texto de esa envergadura, de ese peso. Mientras vayan llegando estas cosas, no tengo como un rol de yo quiero hacer Hamlet o que quiero hacer el Rey Lear o quiero. Sí, por supuesto que me gustaría hacer alguna vez Rey Lear, por ejemplo. Pero no es que vivo pensando en eso y estoy trabajando para eso, continuando. Las cosas llegan y me gustan y las agarro. Si no me gustan, las dejo pasar. No prendas la luz.
Quiero que te saques la ropa y que vengas conmigo. Usted debe ser un hombre con ideales y sed de crecimiento. Digno de la mujer que lo acompaña. Bueno, La Corporación es una película, te diría que bisagra en mi carrera, porque si bien había hecho personajes protagónicos en cine, creo que este es un protagónico que me cargo la película al hombro y le doy para adelante. Y es... Para mí fue una experiencia maravillosa. Realmente conocer a Fabián Forte, que es un director que viene trabajando, este creo que es su cuarto largo, pero este es su guión más personal, que viene elaborándolo desde hace muchos años. Es un tipo muy joven, pero con una experiencia que parece que trabajar hace 50 años. Y cuando leo el guión y me encuentro con un guión redondo y con un personaje que se las traía, me sedujo mucho porque estaba esperando algo así en cine. Estaba construyendo nuestro futuro. Todo lo que hice, lo hice pensando en nosotros. ¿Qué es lo que estuve haciendo mal? Dígame. El dinero es un protagonismo en la película muy fuerte, ¿no? Creemos que con dinero compramos todo, creemos que el dinero nos da la total libertad, que nos, no, y no es así. No es así. El dinero ayuda, por supuesto, y mucho, pero no se compran ni los afectos, ni el bienestar, no se compra con el dinero. Y de esto habla la película. Me parece que es una reflexión muy fuerte y que nadie va a salir como entró cuando vea La Corporación. Por vos nos vimos obligados a hacer esto. Queremos lo que usted desea. Mis proyectos a futuro son volver y seguir ensayando El Ángel de Marco Antonio de la Parra, dirigido por Dora Milea, que vamos a estrenar a fines de abril, principio de mayo, en El Picadero. Es un proyecto precioso, que estoy muy entusiasmado. Y bueno, ahora estoy viajando a Santiago del Estero y a San Luis para filmar El Hijo de la Guerra de Julieta Ledesma, con producción de Sudestada. Una película de atmósferas, de climas, un guión exquisito, diría. Ya tengo ganas de estar en San Luis para filmar. Estoy esperando la película de Cifrón, Relatos Salvajes, donde tuve una participación. Esperando Betty Boo, también de Miguel Coan, donde también tengo un personaje precioso. Digo, esperando películas que todavía no se han estrenado. Madraza de Hernán Aguilar también. Bueno, a la expectativa también, dice, con muchas expectativas de que las películas gusten, han sido muy buenos guiones. Yo, la verdad que cuando elijo una película o una obra de teatro, me tiene que seducir por sobre todo el guión, más allá del personaje.